el drill de tiro. Esa es más divertido, es la más divertida de la, del día. A manejar el balón. Los drills de manejo balón son lo más que ha ayudado. Aprendí cómo corregir la mecánica de tiro. No empujar a los demás, no agarrar a los demás. Hoy aprendí a manejar el balón mejor. Pues lo más que me gustó fue que el manejo del balón, porque mientras uno va aprendiendo más el driveo, puede estar más abierto en la cancha, puede con el driveo puede atacar, puede tirar. Y así se te hace más fácil el juego en la ofensiva. El grupo es muy bueno. Realmente en mi opinión y en mi filosofía, a mí no me interesa cuál es el nivel de los jugadores. Si son principiantes o son jugadores avanzados, a mí solo me importa cuál es la actitud del jugador, cuál es la disposición de ese jugador. Mi experiencia como jugador, yo comencé a jugar a los 15 años, empecé a jugar relativamente tarde y mi experiencia no era muy buena, pero mi disciplina, mi consistencia hizo que mejorara y tuviese muchas oportunidades. Eso es lo que yo espero de los jugadores que trabajan conmigo. Este grupo lo tiene la energía, tiene el entusiasmo, tiene la pasión y es cuestión de pues, enseñarle a ellos las diferencias entre una cosa y otra, enseñarles los detalles, que ellos entiendan y puedan ampliar ese juego como jugadores y comiencen a trabajar. Hoy pues mi mensaje a ellos fue uno claro, es que básicamente hagan su sueño, de su sueño hagan su profesión, hagan su vida. Eso es la vida de un jugador, o sea, ese es el sueño de un jugador prefiere, ese es su sueño, jugar profesional y luego pues, se convierte en eso mismo, en su profesión. Así que ese es mi mensaje con ellos, el grupo es muy bueno, trabaja fuerte, está pendiente a los detalles que se dan en el campamento y eso es lo que llena uno, eso es lo que uno busca del grupo.